Buenos días. Buenos días. Marta. Ya le he dicho que no me espere porque papá se disgusta. No es pecado hablar con usted, ¿verdad? ¿Puedo invitarla al baile de mañana? Voy con papá. ¿Los acompaño? Imposible. Van mamá y otros amigos. Y no puedo ir yo porque soy menos que ustedes. Volvemos a lo de siempre. No es que sea menos, pero papá tiene sus ideas. Cree que el dinero se valerá al hombre. Y nosotros somos pobres. Ya lo sé, Marta. Mi familia vale tanto como la suya. Hoy mismo hablo con su padre. La otra ventanilla. Señor Orlando, vengo a pedirle un gran favor. ¿Puedo invitar a Marta al baile de mañana? ¿Al baile del casino? ¿O si usted prefiere que vaya con ustedes? ¿Por qué deja su puesto para venir a tratar asuntos personales, señor Luponini? Es que este asunto es de enorme interés para mí, señor. No lo dudo. Y debe decidirse a tomar más interés por su empleo si es que quiere conservarlo. Está bien, señor Orlando. Necesito saber por qué no puedo llevar a Marta al baile y por qué no quiere usted que yo hable con ella. No es usted persona grata a la familia. A mí no me interesa la familia. A nosotros nos interesa Marta. Es que no tengo dinero, ¿verdad? No necesito darle explicaciones. Lo que me hace falta es dinero, señor Orlando. Dinero. Creo que tenemos todos los datos necesarios. El muchacho es inocente. De complicación en el fraude, sí. Pero culpable al no investigar el pago de una suma tan fuerte como esta. Así son los empleados de hoy en día, descuidados en todo lo que sea trabajo. ¿Le parece que lo llamemos? Marta, llama a Luponini. Y al que come perejil, le salen plumas, y sus plumas en abril, color de pluma. ¿Luponini? Lo llama el señor Orlando en su oficina. A la otra ventanilla. ¿Qué habrá pasado? Uno de estos días va a perder su empleo. Es que este trabajo no es para él. La mitad del tiempo lo pasa cantando y soñando. ¿Soñando con la hija del gerente? No está mal. Ella tiene la culpa. Es una coqueta. Por eso la quiere. Y si no fuera usted tan celosa, también Luponini la querría. Es verdad. El señor Domínguez quiere ser indulgente esta vez por tratarse de su familia, que es honrada y digna. Muchas gracias, señor Orlando. Pero no soy culpable sino de un descuido. Imperdonable a un empleado de confianza a quien tanto aprecia el señor Orlando. ¿Apreciarme a mí? Y después del incidente de esta mañana, no debías ir al baile. No soy culpable y no tengo por qué avergonzarme. Ni siquiera me acuerdo de la cara que tenía el que cambió el cheque. ¿En qué estarías pensando? En autos, en palacios, en mujeres hermosas. En vez de fijarte en los cheques que pagas. No he nacido para estar encerrado tras barrotes de hierro como en una cárcel. Ahí están los hombres que no cumplen con su deber. Si fueras mi compañero y no mi juez, me ayudarías a resolver una gran cantidad de problemas que tengo aquí. Aunque no lo creas. Aquí. Fuera.
eso. No llores, mamá. Parece que me hubiera muerto. Peor. Has deshonrado tu nombre. En vez de consolarme, se pone en plan de juez. Pero, hijo, si no hubiera sido por Luisa, que aseguró que era una apuesta, a estas horas... Estarías en la cárcel. Pero no estoy en la cárcel. Debías estarlo. Si no por lo del automóvil, por haber hecho casar a Luisa contigo. Pero no estoy en la cárcel. No me obligó a casarme con él, señor Luponini. Porque dijiste que le habías apostado que si te llevaba en ese auto al baile, como el señor Orlando los vio llegar juntos, dejando el auto frente a la puerta sin tratar de ocultarlo, te creyeron y no te quedó más remedio que casarte. Ay, lo único malo es que perdí mi empleo en el banco. Pero yo tengo el mío. Gracias. Ya te he dicho que no me esperes. ¿Te hace pecado hablar con mi mujer? No es eso, pero el señor Orlando no quiere verte en el banco por... Por lo del auto. Él sabe que no fue un robo. Yo también, Lupo, pero... ¿A mí qué me importa, Orlando? A ti no te importará, pero a mí sí. Es mi jefe. Además, bastante bueno ha sido conmigo dejándome conservar mi empleo después de... ¿Del incidente del automóvil? Bien mirado, él es el único culpable de lo que a mí me pasa. No me digas. Sí, él. Si me hubiera permitido llevar a Marta al baile, o siquiera ir con ellos... No me habrías llevado a mí. Y no hubiera pasado lo del automóvil. Y no estarías casado conmigo. Tienes razón. ¿Todavía piensas en Marta? No. No sé cómo pude enamorarme de ella. Entonces debes estar agradecido a Orlando que cortó esos amores tan turbulentos. Mira, Luisa, no empieces con tus ironías porque me sacas de mis casillas. ¿Con no venir a esperarme? Vendré cuando me da la gana. Ese viejo fósil me separó de su hija. Después de todo, tengo que agradecérselo. Pero que no se meta a decirme que yo te perjudico. Tú eres mi mujer. Uh-huh. ¿Buscaste empleo? ¿Encontraste algo? No. Algún día encontraré, ya verás. Sí, en los billares del Chato. Chato es el único que me comprende. Su mujer también. Ya sabe, 35 pesos a la semana. Puede empezar el lunes. Muchísimas gracias. ¿Ves, Lupo? Ya vendrá Chato a agradecerle personalmente el haberle dado empleo a su amigo. Ahora a portarse bien. Ya lo verá usted, señora. ¿Cuándo viene por casa? Nos ha abandonado mucho últimamente. A ver si me doy una vuelta el domingo. Lo esperamos. Adiós, Isabel. Adiós, García. Hasta el lunes y muchísimas gracias. Bye. No sé cómo agradecerte, Isabel. No, a mí no tienes que agradecerme nada. Si te dan el empleo, es por Chato. No quiero esperarlo más. Debe estar en los billares con ese Chato que lo va a llevar a la ruina. Por suerte no estaré a su lado para entonces. Y harás muy bien. Llevas casi un año de aguantarlo. ¿Cuándo vas a decirle que se vaya con sus padres? Hoy mismo. Buena comida. ¿Por qué no me esperaron? ¿A que terminaras la tertulia en los billares? ¿Qué pasa? ¿Hay tormenta? ¿De dónde lo sacaste? Lo gané. ¿Conversando con el Chato y con Isabel? Eres imposible. Mira que encelarte de Isabel es el colmo. Pues aunque no lo creas, conseguí un empleo. ¿Jugando al billar? No. En el Cine Esperanza, 35 pesos a la semana y aquí está la muestra. Claro, ¿a qué viene la risita de conejo y el cantito que lo hace con tanta gracia? Por lo del empleo, que a mí también me hace gracia. Y que te caerá muy bien, ahora que vas a vivir con tu familia. Porque mi hija está cansada de trabajar para que usted no haga nada. Hace jugar al billar todo el día. Y ahora nos viene con el cuento del empleo. Como si no supiéramos que a usted no le gusta trabajar. ¡Cállese! Es que mi hija... No... ¡Cállese! ¿Tú me crees, verdad, Luisa? No. ¿Es mentira que tengo un empleo? Mentira. Como todo lo que me cuentas. Como todo lo que me has dicho siempre. Mentira. ¿Nunca has buscado ocupación? Porque trabajo yo. No he buscado trabajo, ¿no? Y las veces que me he humillado pidiendo, por favor, cualquier cosa con tal de tener unos centavos que traer aquí.
No me importaba el trabajo que fuera con tal de tener algo. Algo. Y las veces que me han dado con la puerta en las narices por el penoso incidente del robo de la... Por eso quiero que te vayas. Voy a pedir mi divorcio y me buscaré un marido con dinero. Eso es, un marido rico. Dinero. Eso es lo que todos buscan. Para no trabajar, dinero. Para ser decente, dinero. Para encontrar cariño, dinero, dinero, dinero. Voy a tenerlo a montones para arrojártelo a la cara y comprar tu cariño, si es que entonces no hay otra que me guste más que tú. Dinero. Lo tengo todo arreglado. Nos hacemos ricos. De 20 a 25 mil del ala en un abrir y cerrar de ojos. Es peligroso. Este negocio no anda muy bien, que digamos. Pero nosotros rara, colibrí. No hemos hablado nada, chato. Busco otros amigos que no tengan miedo y nos hacemos ricos. De 20 a 25 mil del ala. Así, está todo listo. Así, arreglado. Ponte el traje de este. Vete a la puerta. Recibe la correspondencia. El cartero conoce a este. Si me ve de la cara... Ponte de espalda. ¿Así recibo las cartas o de espalda le digo que las hice en el buzón? Es verdad. Se me olvidó ese detalle. ¿Creí que lo habías arreglado todo? Se me olvidó. ¿Qué haremos? Irnos y dejar esto para otra vez. Seguimos así, vamos bien. Vámonos, grupo. Ahora que está todo listo. Chato, tú al lado de la puerta. Si entra alguien, te encargas de él. Lupo, al otro lado, y ayudas al chato. Yo voy a ver cómo está esto. Cuando entre el cajero, lo hacemos que haga la caja y... ¡listo! El cajero llega a las 9:15. Y el policía a las 9. Si no ve al portero... ¡Hombre! Se me había olvidado ese detalle. Si seguimos así, terminaremos con gran éxito. ¿Qué haremos? Lupo, es mejor que nos vayamos. Tengo un presentimiento. Ahora que está todo arreglado. Con tal que no nos pesquen. No sé cómo pudo sonar la campana de alarma. Yo tenía todo preparado. Ahora mando yo. Seré jefe de ustedes si quieren seguirme. Donde vas tú, voy yo, Lupo. Y ahora sí nos haremos ricos. Volví a levantarme dos veces y no había llegado. ¿Y por qué se levantó tantas veces, señor Luponini? ¿Estaba preocupado? No, señor, no.
asalto al Banco de Orleans. El ya famoso hombre mono con agilidad pasmosa saltó la ventanilla escapando con 15 mil pesos. ¿Qué quiso este Radio Lux? El famoso hombre mono saltó en pleno día al banco francés escapando con agilidad pasmosa por encima de la ventanilla del banco con 45 mil pesos. A la mano. Siga limpiando. Abra la puerta a los empleados. No haga ninguna señal de alarma. Lo dejamos bordado de bala. Llévalos al fondo, enciérralos en el cuarto de baño.
Faltan 10 minutos. Faltan 4 minutos. ¡Levántese! ¡Rápido! La vía de que es al lado. Más al fondo. Recoja todo el dinero y démelo. O da alarma alguna antes de 10 minutos, vuelvo por usted. Cierre. Rápido, cierre. Era él. Si usted ayuda a las autoridades, no se la molestará más. En cambio, si oculta información que pudiera resolver... No sé nada. No dije que era él. Sí lo dijo, señor. Yo la oí. Y estaba espantada como si... Silencio. Piénselo bien, señorita Benítez. Nosotros tenemos una pista y estamos seguros de identificar al hombre mono. Si encontramos que usted ha ocultado hechos que pudieran ayudar a la justicia... Perdería su empleo. Y su reputación, que ha conservado usted intacta, a pesar de haberse casado con un hombre de antecedentes dudosos. Ya no estoy casada con él. Lo sabemos, sin embargo, por cariño se hacen muchas cosas. Y si usted ayuda... ¡Mentira! Mentira que usted ayuda. Entonces, ¿sabe quién es la amenaza pública? Estoy nerviosa. No sé lo que digo. Pero no es porque sepa, ni siquiera sospeche quién puede ser el del asalto, sino por el miedo horrible que pasé mientras me tenían amarrada, sin saber si me iban a matar o no. Usted puede tenerme aquí el tiempo que quiera. ¿Quién es él? No sé nada. Me ha costado mi empleo. Buenas noches. Así nomás. Buenas noches. Pero estaría contento de verte. Después de todo, siempre te quiere. ¿A mí? Dile a Isabel que no descanse hasta que averigüe todo lo que sabe Luisa del asalto al banco. Estoy seguro que reconoció por lo menos a uno. ¿Siguen los secretos? ¿Siguen y qué? Nada, hombre, nada. ¿Qué
en casa de Leoponini. Luego salieron juntos y los dejé en el rancho del Chato. ¿Quién los vigila? Casanova. ¿A qué hora principia la variedad en el rancho del Chato? A las 12 después que termine el Fin Esperanza. 12:45. Tenemos tiempo de llegar antes de que termine. Montes, en nuestras manos está el arma que necesitábamos. La maravilla amante de Leoponini. Luisa, la mujer más celosa del mundo. Ahora que están juntas y sabemos sembrar la semilla de los celos entre las dos mujeres... Reportes de Chicago, jefe. Leoponini nació en Chicago. Vivió allí hasta los 15 años. Estuvo en 3 colegios y se dedicaba a los deportes más que al estudio. En 1928 ganó el primer puesto en salto a la garrocha. Al año siguiente sufrió un accidente rompiendo su pierna y brazo derechos. Quedó imposibilitado para los deportes, por lo que abandonó el colegio. Leoponini de Chicago, ¿eh? El que se rompe pierna y brazo no puede saltar como mono. Eso lo veremos uno de estos días. ¿Mandan huellas digitales y fotos? Fotos, aquí están. Huellas digitales no. No tiene entrada en los récords de la policía. Cuando tengamos las huellas digitales... Vamos. ¿Qué pasa, Casanova? Nada, jefe. ¿No vigilaba la Benítez? Sí, ya se quedaron. Oh, vamos. Cada día más guapa, maravilla. No toma, Domínguez. Si usted me acompaña. ¿Buscando a alguien? Al hombre mono. No es fácil dar con él. Sabemos quién es. No me diga. La justicia descubre a todo criminal. Es cierto, pero yo hubiera creído que el hombre mono era una excepción. No hay excepciones, Leoponini. ¿Ya lo arrestaron? Todavía no. Nos faltan sus huellas digitales. Ah. Salud, Lupo. Salud. ¿Por qué usa guantes? Para tener esta mano abrigada por el reumatismo. ¿Sufre usted el reumatismo? Desde un golpe en que me rompí brazo y pierna derecho. En el colegio. Ya lo sabía. Uh-huh. Salud, maravilla. Eso le impedirá saltar como antes. Ah, pero también sabían eso. Es lo único que le envidio al hombre mono. Yo, en cambio, le envidio su éxito con las mujeres. Yo también. A propósito, me han dicho que hizo usted las paces con su ex. ¿Quién le contó eso? No recuerdo quién. Parece que ella fue a buscarlo a su casa, salieron juntos y entraron juntos aquí. ¿Y al restaurante? Así me contaron. ¿Es cierto eso, Lupo? ¿Tú lo crees? Cálmese, maravilla. Chisme, seguramente. Pues sí, señor. Envidio el éxito del hombre mono con las mujeres. Pero si sigue jugando con el cariño de tantas, las mujeres son peligrosas. Sobre todo las celosas. Cuenta, cuenta. Te asustaste mucho. Bastante. Sobre todo cuando uno de ellos se acercó y me tiró dinero a la cara. ¿Y tú lo reconociste? Ya lo creo. Como que una vez me había dicho que me tiraría dinero a la cara. ¿Es amigo? Uh-huh. Entonces, ¿por qué le dijiste a Domínguez que no había reconocido a nadie? Por eso. Porque reconocí a un amigo. ¿Cómo supiste que era un amigo? Porque cumplió lo que me prometiera una vez. ¿Tirarte dinero a la cara si encontraba otra que le gustara más que tú? Si sabes quién es, ¿por qué insistes en que yo lo diga? Dime su nombre y te diré por qué. Pues lo dirás. No. ¿Quién es? ¿Quién es, Luisa? No sé. ¿Quién es? No sé. ¿Quién es? Tú. Sí. Yo. ¿Ves por qué no puedes abandonarnos? Sabes demasiado. No debes separarte de nuestro lado. Eres nuestra cómplice. ¿Criminal yo? Por lo menos has protegido a un criminal no entregándolo a la justicia. Eso te hace cómplice. Además, es fácil convencer a Domínguez de que tú estabas enterada del asalto al banco. Quiero irme a casa de mi madre, ahora mismo. Te acompaño. Será la última vez que la veas. ¿Por qué razón? Por la misma razón que yo no veo a mis padres. Así el día que nos descubran, ellos estarán libres de toda sospecha. ¿Pero qué voy a hacer yo aquí? Otra maravilla. ¿Qué le pasa a esta? Ya te lo puedes imaginar. Sí, pero no tiene por qué llorarle a Lu. Eso es lo que tú crees. Llorándole, consigue lo que quiera. Vamos, Colibrí. Que no sea cierto lo que dijo Domínguez. A mí no me gustan competidoras. Además, esta es capaz de vendernos a todos. Las mujeres celosas son... Pero con tu figura, aunque no lo tuvieras, según a lo que llamen figura. Pero tú, ¿por qué estás siempre arañando a Luisa? Porque es una tonta. Tendré con derecho a estar celosa de mí. La celosa eres tú. ¿De un bacalao? Pues hay bacalao sabroso.
a la vizcaína, al pilpil, a la... ¿Regalo? De lujo, para la noche de gala. Ya te mandará otro a ti, puesto que haces tu debut. Lupo no hace regalos sino a mí. No te enojes, mujer, que te pones fea. Lupo las quiere a las dos. Es verdad. No exageres, mujer. Caben las dos. Tú en la sala. ¿Y yo en la cocina? ¿En la otra sala? ¿Al lado de su exmujer? No quiero estar al lado de ella. Lupo no quiere a nadie más que a mí. A mí sola. ¿Qué te has creído? ¡Pasa! ¡A callar! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Isabel. Diles a estas gatas que no quieres a nadie más que a mí. Oye, oye, eso de gatas lo dirás por ti. Yo soy una persona decente. Esa dice que tienes el corazón como casa de huéspedes y que yo debo estar en la cocina. Pero qué mentiroso. Me hacen sufrir mucho. Quiero que las eches, que se vayan, sobre todo esa. ¿Ves? Dice Lupo que te largues enseguida. ¡Basta! No quiero estas escenas. Vamos a ensayar. Mientras juegues con tantas mujeres, tendrás estas escenas. A propósito. Sé que hay uno que está dispuesto a venderme a Domínguez. No sé cuál de ustedes es. Le han informado del nuevo golpe que pensábamos dar. Te he mostrado por primera vez esa entrada secreta para que la utilices al escaparte. ¿Escaparme cuándo? Cuando quiera matarte como a un perro. Si eres traidor. Igual que los otros que quisieron venderte. No te hagas la graciosa. ¿Y si te vendo yo? Vivo te doy demasiado dinero. Muerto valgo menos para ti. ¿O chato? Este, nunca. Es mi único amigo. ¿Y yo? Demasiado buena. Sí, muy buena. Te dejó cuando eras pobre y ahora vuelve para sacarte dinero. No digan tonterías. A ensayar, vamos. ¿Qué te pasa? Estoy cansada. Claro, de tanto pelear. Luisa, vamos al patio a ensayar con las luces. Ensayemos antes, ¿quieres? ¿Lista? Lista. Luces. Lista. ¿No estamos rumiando cangrejos? ¿Caminando para atrás? Cato. Nos interrumpieron. Es de mal agüero. Supersticiones, Lupo. ¿Cuántos minutos? Cuatro. Cuatro en cerrar la puerta del camerino son ocho. Cinco en recoger el dinero. Son trece. ¿Trece? ¿Y qué? Trece es mi número de suerte. Luces. Anda enamorada de su ex. Se le nota hasta en la cara. ¿Quién será el que quiere venderlo a Domínguez? ¿Quién sabe? ¿Eres tú? ¿Yo? Hola, Domínguez. No lo hace mal, ¿verdad? ¿Cómo aplaudes? Deberías de ser jefe de claque. No parece tener reumatismo. Es que por una mujer Luponini se olvida. De todo. Ya lo sé, Domínguez. ¿Seguimos? Ve tú, Luisa. Ya voy. Esta noche en el Cine Esperanza, cuando se proyecte la película, el hombre mono dará uno de sus famosos golpes. ¿Y por qué me lo dice a mí? Como usted es empleado de confianza del cine, para que se preparen.
¿Qué pasa? Tiene pistola. ¿Para qué? Por si la necesita. No podría usarla. Por el reuma, ¿verdad? Sí. Por el reuma. Muchas gracias, mis queridos amigos. Y ahora, señores, una pequeña maravilla que espero se convierta en otra maravilla para que tengamos dos maravillas. ¿Sus impresiones sobre la nueva maravilla? Ninguna, señor Moreno. Luisa Benítez. Buena suerte, Luisa. ¿Cómo aplaude a su nueva estrella, eh? Sí, pero a mí me quiere. Ya ve, Domínguez, no hubo tal asalto al teatro. Es que el enemigo es más cobarde de lo que creía. Supo que yo estaba preparado. No le gusta cómo baila, que no siga. Yo le hago mi reumatismo. ¿Qué pasa con mi amigo? ¿Todo listo? Listo. ¿Lista? ¿Por qué no lo arresta? Porque no hay pruebas. Pero ahora que tenemos como testigo a uno de sus cómplices, es distinto. Ah. Es muy vivo. No dice sus cosas sino a chato. Por eso me extraña que le haya enseñado Colibrí la puerta secreta. ¿La del camerino que comunica con el cine Esperanza? Querrá hacerlo caer en una trampa para matarlo como a los otros. Riesgo que corre todo delator. Bueno, y aquí no habrá peligro. Thank you.
Fuentes. Casanova, miren la pistola donde yo pueda verla. ¡Rápido! Les doy un segundo para que hagan lo que yo les diga. O si no... Si alguien se mueve antes de 10 minutos, que se considere muerto. ¡Todos al suelo! ¡Los que tengan armas a mi lado! ¡Protejan a la señora! ¡Cómo! ¡Hay mujeres! Llamando carros 52, 57 y 63 y todo carro estacionado cerca carretera central. Detengan carro J94345, J94345, fugitivo hombre mono y sus cómplices. Cuerpo motociclistas, cuerpo motociclista, dirigirse a carretera central. Detengan carro J94345. J94345 con Luponini y sus cómplices. ¡Cállese! ¡Quítese la ropa! ¡Pronto, Palumbo! ¡Rápido! Toma el tesoro para el día de su casamiento, ¿ah?
Unos con ametralladora se llevaron mi carro. ¿Qué placa? 1P2323. ¡Son ellos, vamos! Llamando carro 52, 57 y 63. Llamando carro 52, 57 y 63. No llores, Isabel. Es de mal agüero. Por aviso en los periódicos, comunícame lo que pase. No tengas miedo. Nadie puede imaginarse que vuelvas a la ciudad. Yo vengaré su muerte. Toma. Radio reportero oficial de la Jefatura de Policía en XEB del Buen Tono. Noticia de última hora. Luponini y sus cómplices asaltaron a unos enamorados en el camino del bosque de Palermo, escapándose con el automóvil de la pareja que llevaba placas 1P2323. 1P2323. Orden para detener inmediatamente ese coche en cualquier lugar que sea visto. ¿Luponini y cómplices? ¿Qué número? 1P2323. Acaba de pasar. Muchachos, 1P2323, síganlo. Thank you.
¿Usted cree que el camado es Luponini? Eso es lo que tenemos que averiguar. Sabía yo que nos iban a soltar. ¿Ah, es adivina? No, soy inocente. Por lo menos nos faltan pruebas para condenarla. Pero si a Colibrí no lo hubieran matado, otro gallo cantaría. Con confianza, ¿a cuál de ustedes dos quería Luponini? ¿Dónde vivirá usted, Maravilla? Gran hotel. ¿Y usted? Con mi madre, si me recibe. Buena suerte y olvídense de Luponini. Adiós, pollos. Déjeme pasar siempre a la policía. No. Espacio número 5. Ya está, la mandé a casa Isabel. Ahora a vigilarlas más que nunca. Con la gaceta, señorita. ¿La gaceta? Con Dorantes, señorita. Sí, con Dorantes. Dorantes habla Moreno. Oiga, tenemos que dar tremenda publicidad a esta noticia. Las mujeres de Luponini en libertad por falta de pruebas. La Maravilla se hospedará en el Gran Hotel. Y Luisa Benítez con su madre. Unos días más. Han desaparecido como por encanto. ¿Ya eso lo llama usted cumplir con su deber? ¿Andarices? Pero no vigilaba la casa. Pues no debía moverse de su sitio. Con unos ayudantes como estos, ¿cómo es posible que demos con Luponini? ¿Y a usted no lo asaltó? ¿Eso es peor? Si viene con impertinencias, lo he hecho. Las verdades duelen. ¿Cómo va eso? No le encuentro ni pies ni cabeza. Sin embargo, por algo han puesto esos avisos. Y siempre la misma dirección. ¿Para despistar? ¿Y cómo dio usted con esos avisos? Porque una vez me robé una muchacha y me comunicaba con ella con avisos como estos. Con razón tiene tanta experiencia. Y otra vez... ¿Otra vez? Otra vez nos cuenta la historia. A ver. Sus dientes. ¡Lupo! Cambiamos casa húmeda peligrosa. Morales 357. Espero donde nos conocimos primera vez. Cambiamos casa peligrosa. Me supuse que Domínguez había dado con la otra. Te espero donde nos conocimos. Nos conocimos en Morales 357. Pero como Isabel no es tonta, era imposible que me diera esa dirección que conoce la policía. Entonces, la dirección estaba aquí. Busqué mil combinaciones de calles, nada.
Por fin me acordé del nombre del dueño de los billares. Ramelos, que vivía en Damasco 357. ¿Pero cómo se te ocurrió? Días enteros buscando combinaciones y de repente... Chico, me has dejado pasmada. Tienes talento para detective. ¿Por qué no te reformas? Con esa cara nueva y tu talento, podrías llegar a ser algo grande. Y no andaríamos siempre huyendo. Es verdad, no pareces el mismo. Ahora estás igual que un actor de cine. Del cine chino. La maravilla sigue su gira triunfal por la República. La maravilla. ¡Qué mujer! Vale lo que pesa. Me voy. ¿Tan pronto? ¿Dónde nos veremos? Aquí mismo, cuando no haya peligro. Sin esperanza, hoy, grandioso acontecimiento. Reaparición de la maravilla, el amor de Lupolini. Sin esperanza. Cine Esperanza, hoy grandioso acontecimiento. Reaparición de la maravilla, el amor de Luponini. Lupo debe estar con ella, por eso no ha vuelto. No te pongas celosa. No estoy. No, no se te conoce, Lu. Ya no se acuerda de ella. Sí se acuerda. Y la quiere. Ya ves lo que son los hombres. Una vez lo dejaste. ¿Tú también crees que por dinero volví a él? Yo no. Ahora debes demostrarle que lo quieres, sacrificándote un poco. Ya ves yo, todo lo perdí en el mundo y no me quejo, porque así lo quiso Chato y porque estuve con él hasta el fin. A ti te queda lujo. Si es que no vuelve con la maravilla. Díganle a Montes y Casanova que nos sigan. Es inútil tratar de ocultarlo porque nos instalamos aquí hasta que lo encontremos. Siéntese. Viven aquí desde el 14 de noviembre. Un individuo estuvo con ellas unos días. Esta dijo que era un pariente. Su ex marido, ¿eh? Mentira. Las señas. Aquí están. Moreno, delgado, ojos rasgados como chino, de color azules o verdes. Ese no es Luponini. ¿Puedo hacer café? No, gracias. Para nosotros. Ya caerá. Ya les dije que aquí no lo van a encontrar. ¿Quién es ese que estuvo aquí? Un amigo que nada tiene que ver con Lupe. ¿Puedo usar el teléfono? Gracias. No.
L4000. La Gaceta. Con Dorantes, señorita. Sí, con Dorantes. Dorantes habla Moreno. Oiga, sin esperanza repleto. Éxito enorme de La Maravilla cuando cantaba Ese es mi hombre. Apareció en el escenario más linda que nunca. Y la gente se volvió loca. ¿Luponini? No sabemos. Pero si no estuvo, se perdió de algo maravilloso. La Maravilla. ¡Qué mujer! ¡Cállese! ¡Cállese, por favor! ¡Cállese! ¡Cállese! Entrevistamos a La Maravilla en el cine Esperanza después de la función. Está encantada de haber vuelto al teatro donde conoció al hombre que, a pesar de ser un criminal, para ella es el solo hombre que existe, el único hombre que podrá querer. Por favor, nomás, denme agua. Luponini está con La Maravilla. Cuando lea esto, no la dejará más. ¡Qué mujer La Maravilla! ¡Qué mujer La Maravilla! Luponini está con ella. Sí, con ella lo van a encontrar. Que la vigilen. Luisa. ¿Qué quieres? ¡Cállese, cállese, que me vuelvo loco! ¡Luisa, por favor! ¿Quieres que siga perseguida por estos mientras La Maravilla se llena de gloria y el encantado comiéndosela con los ojos? ¿No sabes lo que dice? Dice lo que digo. Lo he visto más enamorado que nunca de la mujer que se exhibe a costa de él, que no lo ha querido nunca. Ese hombre que estuvo aquí era Luponini. Un Luponini que ustedes no conocen. Pueden pasar a su lado sin saber que es él. ¡Por favor, cállate! ¡Me he hecho cambiar la cara! ¡Es otro! ¡Y yo! Yo se lo voy a entregar cuando esté en el teatro aplaudiendo a La Maravilla. ¡Aplaudiendo a La Maravilla! Luisa. Pensaba en ti. No me digas. Palabra. Siéntate. Mira qué película. Parece que fuera mi propia vida. ¿Y por qué pensabas en mí? Voy a hacerlo. ¿Dónde está Isabel? En casa. Tengo dinero. Con esta cara nadie me conoce. Nos vamos a otro país y empezamos la vida de nuevo. ¿Te vas? ¿Con quién? Con Isabel. Y contigo. Si quieres, nos casamos de nuevo. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la idea? Con Dorantes. Sí, aquí en el Cine Esperanza. Todo está preparado. La Benita está con él. Tenga la prensa lista para alargar la noticia y ser los primeros. Yo no me muevo del teléfono y cuando salgan mientras... Mañana mismo nos vamos. Vida nueva. Vida nueva. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Me imaginé que vendrías a ver a La Maravilla. Celosa. Es por lo único que a veces no te quiero. ¿A dónde vas? Déjame. Quiero irme sola. Voy contigo. No debes. Tengo que irme sola. Celosa o no celosa, te querré siempre, te he querido siempre. Nunca has dejado de ser mi mujer, mi amor único, mi Luisa. Mira cómo aplauden a La Maravilla. No, 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 por favor. Ay, no. Vendido por su exmujer, la Benítez, en 50 mil pesos. 50 mil pesos. Dinero. Siempre.
señor Tavares de Chicago.